operativo realizado por personal de la policía y el Ministerio Público, en un inmueble en el barrio Luis de Fuentes se logró la captura del ex fiscal departamental Ramiro Ugarte Calizaya, quien se encontraba prófugo de la justicia desde el 2016. Previamente, la ex autoridad fue sentenciada a más de 5 años de cárcel por concusión y uso indebido de influencias tras comprobarse que habría intentado extorsionar al expresidente de COSET, Carlos Martínez Paz. Después de varios intentos, después de mucho tiempo, se ha logrado dar con el paradero del ex fiscal, el señor Ugarte, quien ya tenía sentencia condenatoria por los delitos que se conocen. Pues recuerden ustedes que nosotros somos garantes del cumplimiento de la ley. No, estaba como un ciudadano más viviendo allá. Nosotros teníamos otros puntos de referencia donde posiblemente también sea su paradero. Sin embargo, este ha sido el lugar donde ha sido encontrado. El subcomandante de la policía, a momento de informar que Ugarte ya se encuentra en la cárcel de Morros Blancos, señaló que en el inmueble donde fue capturado existían otras personas a quienes también se investigará para saber cuál su relación con la ex autoridad. Está como un detenido más en el penal de Morros Blancos, empezando a cumplir su condena. Habían otras personas, seguramente el fiscal va a determinar si es que hay por complicidad o algo así. Sin embargo, el objetivo no es detenerlo al individuo en cuestión. Ramiro Ugarte estuvo a cargo del proceso de investigación en contra de Carlos Martínez, a quien habría intentado extorsionar con el monto de $125,000 a cambio de detener la investigación en su contra por presunta estafa en COSET.